este suceso que hemos tenido en la San Cristóbal y pues dar nuestro pesar a los familiares y a las personas que hayan sido afectadas por esta situación. El primer elemento, y esto es muy importante porque así han sido las instrucciones de nuestro presidente, es atender la situación de las vidas humanas. Es decir, nuestro principal objetivo aquí ha sido lo de salvaguardar la mayor cantidad de vidas humanas, porque es lo único que no podemos restablecer. En ese sentido, el presidente ha instruido que haya un despliegue de todas las unidades de emergencia y de socorro necesarias para atender esta situación. Es muy importante resaltar también que el primer objetivo, como dije, es salvaguardar las vidas humanas. Lamentablemente, hasta el momento sí hemos tenido que haya sido reportado, como bien ya una nota del Servicio Nacional de Salud fue enviada a la prensa, tenemos 3 fallecimientos, han sido ingresados a los hospitales del Estado unas 33 personas, se ha podido conocer que hay otras 6 personas en clínicas privadas que por un tema también de seguridad, pues también están siendo trasladadas a las clínicas del Estado. En ese sentido, pues también de las personas que fueron ingresadas a las clínicas, a los hospitales del Estado, unas 6 han sido trasladadas a la ciudad de Santo Domingo para atención más específica. Eso hasta ahora es lo que tiene que ver con la parte, digamos, más importante. Pero de todas maneras, todas las unidades de emergencia, el 911 se movilizó rápidamente para atender la situación. Lo propio, también ha habido un despliegue importante de lo que ha sido la defensa civil, ha habido un despliegue importante también de las unidades de ambulancia coordinadas por el mismo 911, unas 20 unidades se han desplazado para atender la situación. También los bomberos, se ha dispuesto de unos 14 camiones de bomberos para atacar pues el fuego, que también es otra de las prioridades claramente que tenemos como comunidad de emergencia. Hasta ahora el fuego está controlado, pero de todas formas todavía hay 2 focos que los bomberos hasta este momento están trabajando. Yo quiero, aunque todavía estamos en proceso, reconocer el esfuerzo que han hasta ahora realizado no solamente los bomberos, la defensa civil, pero también desde el punto de vista de, bueno, el 911, pero desde el punto de vista de seguridad, pues también hemos trabajado con la Policía Nacional, aquí nos acompaña el director de la Policía, el Ejército, que nos acompaña el general Onofre también, como una forma también no solamente de asegurar las propiedades en esta situación, sino también mediante el acordonamiento, tal vez evitar alguna pérdida de vida adicional. Lo que quiero reiterar ha sido un esfuerzo que se está realizando. El presidente también ha instruido de una manera importante que se va a trabajar con la gobernación, se va a trabajar con la alcaldía para, una vez todo esté controlado, para recuperar lo más pronto posible las zonas afectadas, lo cual será pues obviamente el próximo nivel que tomaremos una vez hayamos avanzado con toda esta situación. ¿Qué me decía? Sí, yo quiero sin lugar a dudas también felicitar hasta el momento el esfuerzo que se ha realizado o que ha realizado todo el cuerpo médico involucrado en esta situación, que como siempre ha mostrado la disposición y la gallardía para atender a los heridos de la forma más eficiente posible. Y cuando hablo del personal médico, pues claramente también debo incluir a todo el personal del hospital,
que ha abierto sus puertas y como siempre da todo el sacrificio para, como ya hemos dicho, darle prioridad a salvar. Nos acompaña el Colegio Médico también, obviamente mostrando una unión con nosotros en estas circunstancias, pero reiterar que el presidente de la República ha instruido de que no se escatimen esfuerzo ni recursos para manejar esta situación. Y por eso estamos todos nosotros aquí, también las autoridades locales que han salido también en la defensa, no solo de su provincia y de su ciudad, lo cual no es una sorpresa para nosotros que conocemos bien cómo los sancristobalenses se manejan en estas circunstancias. Perdón, no debo aclarar también que la Fuerza Aérea dispuso de 3 helicópteros para ayudar a movilizar las personas que requiriesen pues un traslado de mayor emergencia. En fin, pues se han dispuesto de todos los recursos necesarios para manejar esta situación. Quiero terminar mis palabras haciendo una aclaración importante, porque ha circulado en las redes la idea de que, y yo creo que todos ustedes aquí lo pueden comprobar, de que este hospital está sin energía. Yo creo que ustedes pueden comprobar de que no es el caso. Sí, durante la explosión se me ha aclarado que durante unos 15 minutos estimados, inclusive hasta por temas de protección, pues sí, la energía eléctrica se fue. Pero después de eso, este hospital ha tenido energía eléctrica durante todo este proceso y, de hecho, ustedes mismos que están aquí presentes lo pueden comprobar. Ministro, quiero saber si desde ya se designó una investigación en torno a este hecho para saber si esta empresa o si será posteriormente está operando con la regulación correcta. Todas las investigaciones del lugar, pues obviamente se van a dar, pero ahora mismo, como he mencionado, las prioridades, porque estas catástrofes tienen, o estas situaciones tienen un orden de prioridad: salvar vidas, salvar los activos, asegurar, obviamente, extinguir lo que es el siniestro, y obviamente y luego evaluar daños, recuperar daños, y viene la parte de la investigación. Queremos saber la situación actual en la que se encuentran los heridos. Si algunos serán trasladados en lo inmediato, porque ya sabemos que algunos fueron trasladados, pero queremos saber si la doctora, si continuará los traslados, en las condiciones en las que se encuentran. Al momento hemos estado dando respuesta, hemos referido a unos pacientes que sí lo ameritaron y al momento todos estamos controlando aquí en la emergencia. Más adelante, si llega a pasar y se debe de hacer un referimiento, pues ustedes, claro que van a estar enterados. Fallecidos aquí en Juan Pablo Pina, ¿cuánto tenemos? Nosotros tenemos 3 fallecidos. Dentro de ellos hay un niño de 4 meses. Pero se habla a nivel general de todo el pueblo, después de los países que son muertos. Perdón. Déjame decir esa parte. Claro, claro. Actualmente tenemos que hablar de... Voy a mover. Como red pública, del Servicio Nacional de Salud, nosotros hasta ahora, como decía el ministro, hemos recibido 33 pacientes, de los cuales fallecieron 2 adultos pendientes de identificación porque llegaron sin documentación, y un menor de 4 años. Si han dicho que ha muerto otro, posiblemente sea a nivel privado, que también estamos haciendo el levantamiento del lugar para tener la información. Pero en los hospitales, repito, de la red pública, hasta ahora 3 fallecidos, 2 adultos y un menor de 4 meses, que es de origen extranjero, creo que es árabe, el niño de origen árabe. Ministro, todavía a esta o a cualquiera de los organismos de socorro, a esta hora de la noche se dice que todavía hay algunas personas atrapadas en los escombros, de los que todavía están
rescatando y apagando el incendio. ¿Cuál es la realidad de esos casos? Eso no se puede confirmar bajo ningún sentido, porque para eso habría ya que haber completado todo el proceso de extinguir el fuego, o más bien dicho, de extinguir los dos focos que están, para entonces poder confirmar todo esto. Todavía no se ha cuantificado la cantidad de personas que habían en el momento de la explosión. No, esos son situaciones que ya tienen que completarse el proceso para poder hacer una evaluación correcta y darle a ustedes la información adecuada. Lo que quiero aprovechar también, hablando de información adecuada, agradecerles a todos ustedes, la prensa, por estar aquí. Yo creo que es muy importante, porque ustedes colaboran dando las informaciones veraces con que este proceso pues pueda realizarse de la mejor manera. Por lo tanto, agradecemos de una manera encarecida lo que es el esfuerzo que ustedes hacen estar aquí e informar adecuadamente sobre los hechos. Ministro, una pregunta. ¿En las zonas aledañas hay viviendas? ¿Han hecho algún levantamiento las entidades de socorro para ver la situación de esas familias, personas que a esta hora estaban en sus casas? Lo que sí se ha estado realizando es acordonando lo que se estima una zona de riesgo y retirando a las personas para evitar cualquier situación particular que se pueda dar. Eso es lo que se ha estado trabajando en esta primera etapa. Ministro, supongo que van a estar en sesión permanente todos los organismos. ¿Cuándo podrían dar otro tipo de información a la prensa posterior a esta? Ya esto dependerá de que nuevas informaciones puedan nutrírsele. Es siempre nuestro mejor interés mantenerlos a ustedes informados para que puedan ayudarnos en este proceso. Pues gracias, señor, presentes aquí.